¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. ¿Siempre eres así de listo? Tengo mis momentos. Sí. Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla. Es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso de nuevo. Ey, ey, solo hablemos. Bien, eso fue más duro de lo esperado. Ahora solo me marcharé. Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? Sería lo más sensato. Oh, vamos, Nadine. ¿En serio? Sabemos que eres ruda y demás, pero somos dos. ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo. Eso si no los liquido yo misma. Ay, maldita sea. ¡Vamos! Me cansé de esta isla. ¡Y también de tu hermano! ¡Y me cansé de ti! ¡Ah, no lo harás! ¡Quítate! ¿Podemos hablar de esto, por favor? Déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! Todos solo... Solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. Nate. Samuel. ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No, no te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. Y así será. ¡Ni un paso más! ¿Cómo este? Sam, baja el arma. Te lo advertí. ¡Hazlo! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel. Estás bien, ¿eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Hey! Ah, vamos. Ya nos tienes. Tranquilo. Eres un tipo de negocio. Solo... hagamos un trato. Oh, un trato. Sí, quiero oír qué tienes en mente.
Oh, adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y al tipo que lo sacó, Héctor Alcázar, le debe bastante dinero. Wow. ¿De qué diablos hablas, Nate? Héctor Alcázar murió en un tiroteo en Argentina hace 6 meses. Yo fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? Oh. Wow. ¿Qué es lo que te dijo? Sam, ¿qué clase de historia inventaste? ¿Alcázar? ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? ¡Perdemos el tiempo! Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos 2 años rastreando la segunda cruz de San Dimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. No. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. No, cielos. No, no. Escucha, el tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, Nate, si te sirve de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente, los involucró a ti y ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam, eso sí, me hizo enojar. Pero, ahora ya pasó. No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien, oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, cometes un error. No. Tienes que... ¡Rey, no! ¡Escucha! ¡Meta! ¡Por Dios! ¡Nate! ¡Hey! ¡Nate! Bien. Aquí está. ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea. Pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa. Y aquí estamos. ¡Wow! Este lugar es enorme. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por ver cómo entrar. Y luego podremos echar un vistazo. ¿Crees que tengan alarma? Busquemos cómo entrar sin romper una ventana. Hey, Nathan, mira. Una ventana abierta. Ah, sí. Por aquí. Sígueme. Oh. Bien. Dame la mano. Muy bien, eso es.
Vamos, Nathan. Wow. Tenebroso. Sí, aquí tienes. Traje una de más. ¿Buscamos alguna habitación en particular? Solo mantén los ojos abiertos y busca libros, diarios, cualquier clase de informe, ya sabes. Nada por aquí. No. No va a estar en este ático. Las cajas están llenas de viejos equipos de viaje y campamento. Bajemos. ¿Y cómo los encontramos? ¿Qué, los cuadernos de mamá? ¿No lo recuerdas? Siempre usaba esa cubierta de cuero blanquecina. Sí, lo sé, pero es un lugar enorme. Es como buscar una aguja en un pajar. Hey, Sam. Dirás que estoy loco, pero esto parece un jarrón de la dinastía Ming. Nathan, ¿quién en su sano juicio tendría un jarrón de la dinastía Ming simplemente colocado ahí? Sí. Debe ser algún tipo de copia. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí. Está trabada. Bien. Hagámoslo juntos. ¿Listo? ¡Te empuja! ¡Te empuja! ¡Te empuja! ¡Qué demonios! Vaya. Es alguna clase de sarcófago. Sí. Echa un vistazo. Este lugar está lleno de sarcófagos. Sarcófagos. Sam, esto es real. ¿Qué es este lugar? Bien, averigüémoslo. Esto es romano, del siglo III, tal vez el siglo IV. Jarras de órganos. Genial. ¿Conoces ese? Yo vi algo parecido a eso antes. Figuras reclinadas. Es etrusco. ¡Ah! Así es. Sí, marido y mujer. Enterrados juntos. Es un poco oscuro. De una forma bastante increíble.
Sí. Este lugar es como un museo. ¿Crees que tengan algo sobre dinosaurios? No me sorprendería. ¡Hey, Nathan! ¡Mírame! ¿Quién soy ahora? ¿Eh? ¡El doctor Livingston! ¡Vamos! Genial. ¡Cielos! ¿Quién no daría por recibir una invitación como esta? ¿Y a dónde vamos? ¿Eh? Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿cuál elegirías? ¿Donde sea? Donde sea. Bien, entonces... aquí vamos... India. Sí, visitaremos el Taj Mahal. El mundo gira y gira. Unión Soviética. Vayamos a Moscú. Sí, puede que sea un poco difícil entrar. Pero siempre quise ver la Plaza Roja. Volvamos a intentar. Inglaterra. Sería genial ver el castillo de Windsor. ¿No es cierto, Sam? ¡Hey! No me mires a mí. No es mi culpa que aún no hubieras nacido. Yo tampoco recuerdo mucho igualmente. Y no era tan genial. Ajá. Bien. Una vuelta más. Brasil. ¡Ey, así se habla! Toda clase de lugares sin descubrir en la selva. Y toda clase de tribus sin descubrir con dardos venenosos. Sí, eso también. ¡Ey, mira esto! ¡Ave de presa! Hace calor aquí. Tótems de fertilidad. Hey, ¿no eres demasiado joven para ver esas cosas? ¿No eres demasiado grande para hacer esa broma? Nunca es demasiado. ¿Te imaginas ser quien en verdad descubra estas cosas? ¡Guau! Esta mesa es tan grande como la del comedor del orfanato. Apuesto a que la comida era mejor aquí. No haría falta mucho. Cielos, deben haber organizado unas fiestas geniales aquí. A juzgar por los artefactos, tenían dinero para hacerlo. Sí, pero parece que pasó mucho tiempo desde la última. Vaya, Lawrence de Arabia. Siempre quise ver esa película. Una armadura de justas. Parece ser francesa. ¡Ey! Intenta no apuntar tanto tu linterna hacia las ventanas. ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Disculpa, soy un hombre de gustos variados. ¿Es una carta? Lo que queda de ella. Alguien quería comprar sus cosas. Y dijeron que no. No es que necesitaran el dinero.